Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Un saludo muy especial para todas las personas que viven esta celebración. Nos hemos acercado hoy al altar de Dios para encontrarnos con su amor y con su misericordia y para disfrutar de cerca del cuerpo y la sangre de Cristo que llenan nuestra vida de fortaleza, de paz y de amor. Por eso, aquí en el altar de Dios, encomiendo todas tus intenciones. Pongo en manos del Señor tu familia, tus necesidades espirituales y materiales. Y le ruego insistentemente al Padre del Cielo que a través de Jesucristo su Hijo y en la fuerza del Espíritu Santo llenen tu vida cada día más y más de su presencia para que tu caminar en la fe continúe siempre firme en Él. Acerquémonos a este altar con toda la fe del corazón, sabiendo que nuestras oraciones llegan hasta la presencia de Dios, sabiendo que Él también se hace cercano con nosotros para darnos a disfrutar de las delicias de su amor. Por eso celebremos esta Eucaristía con alegría, con gozo, con júbilo, con toda la espontaneidad de nuestra vida para darle la gloria a Dios y para encontrar a través de ella nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y quiero invitarte a que entres en lo más profundo de tu corazón y a que nos sinceremos delante del Señor, a que reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Recuerda que el Señor derriba del trono a los poderosos, pero enaltece a los humildes. Y como aquel publicano que no se atrevía a levantar su mirada, sino que desde atrás, con la cabeza agachada, se repetía, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. También nosotros hoy reconozcamos esa necesidad de nuestro corazón de recibir la misericordia divina. Arrepintámonos sinceramente de nuestras faltas, pues la misericordia de Dios nos abraza y quiere renovarnos y transformarnos. Hoy, en este día, dejemos que su amor tome todo nuestro ser y nos purifique. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Hazme criatura nueva, no quiero volver a ser tal como era. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva, no quiero volver a ser tal como era. Tal como era. Y en este día que celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, glorifiquemos al Señor diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos.
te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo amor encendido resplandeció en San Lorenzo, fiel en el servicio y glorioso en el martirio, concédenos la gracia de amar lo que Él amó y poner en práctica con obras lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso. Porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos. En este día celebramos de manera especial la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Y para mí también es una gran alegría celebrar esta memoria, pues pertenezco a la Asociación Siervos del Espíritu Santo y él es el patrono nuestro. Fue fundada el 10 de agosto y por esa razón San Lorenzo lo tomamos también junto con el Espíritu Santo como patrones de nuestra comunidad. Ahora, San Lorenzo nos da un gran ejemplo también a nosotros, como nos lo indicaba la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de sembrar generosamente con bondad también en el Señor. Lorenzo es conocido dentro de la iglesia también por su generosidad y su entrega. Un diácono que hizo también todo lo que estuvo en su alcance para servir a los más pobres y para entregar su vida en favor de Cristo. Por esa razón, hoy también lo recordamos como mártir, pues dando su vida, también dio muestras de una fe firme en el Señor. Y nos invita a nosotros también a ello, junto con San Pablo, junto con el salmista y junto con el Evangelio, donde Jesús nos habla de darnos, de entregarnos, también nos invita a nosotros a entregar nuestra vida, a dar lo mejor de nosotros, a no quedarnos con nada, a ser generosos en el Señor. Esto, lógicamente, en la manera en como Cristo también se entregó por cada uno de nosotros, dando su vida como rescate por cuantos lo necesitábamos. Lorenzo es un ejemplo también dentro de la iglesia de ese servidor fiel y prudente. De hecho, la palabra diácono significa servidor, significa aquel que se da a los demás, y el diácono se configura con Cristo servidor. Por eso también nosotros, todos, fieles laicos, religiosos, sacerdotes, todos dentro de la iglesia, debemos caracterizarnos también por esa entrega generosa, desde lo más poco hasta lo quizás más grande, lo más abundante. No podemos únicamente mirar en cantidades, sino sobre todo mirar la proporción de nuestra generosidad. Y a partir de allí, de ese amor recibido de parte de Dios, también nosotros salir de nosotros mismos para darnos a aquellos que tanto lo necesitan. En esta línea el Evangelio nos lo dice, el grano de trigo debe caer en tierra y morir para poder fecundar, porque una vez que el grano de trigo muere, brota de él la semilla. Por esa razón necesita morir, y nosotros también necesitamos morir a nuestros propios intereses. Muchas veces de pronto nos dejamos llevar por intereses mezquinos, por intereses meramente personales, pero la persona que es de fe, la persona de Dios, siempre busca el bien de quienes están a su alrededor. Por esta razón es un motivo también para nosotros fuerte el asemejarnos más a Cristo a la vez que tomamos el ejemplo de los santos dentro de la iglesia. Ellos nos demuestran que sí se puede. Cristo nos ha dado la enseñanza, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y los santos que ya nos han adelantado en este camino de fe, nos demuestran que también como seres humanos podemos lograrlo, porque es que a veces nos escudamos también en que, no, es que para Jesús es fácil, porque pues Jesús es hijo de Dios y Él nos ama a todos. Pero los santos nos dan a entender a nosotros que poniéndonos en las manos del Señor, también nosotros podemos lograr este objetivo de crecer cada vez más y más en amor y en generosidad. La fuerza del Espíritu nos acompaña. La fuerza de Dios viene en nuestra ayuda. Por eso es que no lo logramos solo, lo logramos con ayuda suya. Y es ahí donde nosotros también debemos poner de nuestra parte la disposición. Debemos entregar nuestro corazón y dejar que Él lo renueve y transforme. Como San Lorenzo, también nosotros estamos llamados a eso, a vivir el Evangelio radicalmente en el servicio a los hermanos. Y frente a ello, Lorenzo tuvo realmente un martirio fuerte. Tanto así que en el Martirologio Romano se nos narra también un poco acerca de su historia y de cómo Lorenzo entregó su vida también frente a aquellos que pretendían, entre comillas, llevarse los tesoros de la iglesia. Entonces le piden a Lorenzo que él lleve todos los tesoros que la iglesia tiene,
si no va a ser asesinado. Y lo que Lorenzo hace es irse y empezar a tomar a los mendigos, empezar a tomar a habitantes de la calle, a las personas pobres, y presentarlos ante el rey y decirle: este es el tesoro de la iglesia. Lógicamente esto enerva más al rey, y por esa razón también toma una resolución rápida de acabar con la vida de Lorenzo. Pero él valientemente le hace frente a esta situación, dando generosamente su vida en favor de Dios y en favor de los más necesitados. No dudemos en que nosotros también lo podemos hacer. No dudemos en que también podemos entregar nuestra vida. Tal vez no necesitamos por ahora entregarla como Lorenzo a la muerte física, sino entregarla en el servicio y en la generosidad a quienes necesiten de nosotros. Ese es un verdadero testimonio de vida. A los cristianos católicos muchas veces nos señalan, nos critican por ser indiferentes frente a algunas realidades, pero cuando también nosotros damos ese testimonio de generosidad, de entrega, de servicio a los demás, podemos evangelizar muchos corazones y podemos hacer que la palabra toque también muchas vidas. Llamados pues al servicio, a la entrega, llamados pues al sacrificio de sí mismos en favor de Cristo y en favor de su iglesia, no dudemos en dejarnos guiar por el Espíritu para también vivir este amor con obras claras y concretas en medio del mundo que tanto lo necesita. Amén. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la luz. Queridos hermanos, oremos para que este sacrificio, que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta bondadoso, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de San Lorenzo y haz que sean para nosotros auxilio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque la sangre de San Lorenzo mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos,
proclamando tu grandeza sin cesar. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ofrezco a ti, santo es él, santo es él, santo es el Señor. Vamos a vivir este momento con mucha devoción, con mucha fe, humillándonos también nosotros ante Jesús, sabiendo que Él se hará aquí presente en su cuerpo y en su sangre para salvación nuestra. Y podemos entregarnos a Él y dejar que Él nos levante, nos fortalezca y nos asista. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, bendice nuestra vida, Jesús. Llena nuestra vida de tu amor. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Te necesitamos, Jesús. Tu entrega, tu sacrificio, el ofrecimiento de tu cuerpo, todo lo que has hecho para salvarnos. Nosotros también queremos vivir este amor, Señor, en nuestra vida. No queremos que nada nos aleje de ti. No queremos que nada nos separe de tu amor. Queremos estar muy unidos, Señor, a ti. Llega hasta aquellas personas que tanto te necesitan, Señor. Llega hasta aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por momentos complicados, por problemas familiares, sociales. Llega hasta todas aquellas realidades, Señor, en las que el mal ha querido hacer estragos, para que con tu bondad y con tu fuerza nos ayudes siempre a vencer. Bendito seas, hoy y siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío, derrama tu sangre preciosa sobre nuestra vida, Señor. Esta sangre que lava, que purifica, que protege, que guarda de todo mal. Esta sangre preciosa que vale más que el oro y la plata. Esta sangre preciosa, Señor, que nos devuelve la esperanza de una vida nueva en ti. Esta sangre preciosa que lava nuestra mente y corazón de toda maldad, de toda tiniebla, de todo aquello, Señor, que quiere perturbarnos, de todo aquello que quiere opacar nuestra fe. Derrama esta sangre preciosa sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. Protégenos y defiéndenos, amado Jesús, contra todo aquello que quiera hacernos daño, que quiera alejarnos de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por tu cuerpo y tu sangre que has entregado por amor. Bendito seas, hoy y siempre, Señor. Mis queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo, con todos los obispos del mundo entero, de nuestra iglesia católica, los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, y todo el pueblo redimido por ti, lleva a tu iglesia a su perfección en la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera especial, todos nuestros familiares, amigos, que ya se nos han adelantado en el camino de la vida eterna, Señor. A todos ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad, San Lorenzo, diácono y mártir. Con todos ellos, Señor, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Por eso les invito a que nos dirijamos con fe al Padre del Cielo con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Y con tu espíritu, Padre. Cordero de Dios, Cordero de amor, hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor Jesús, por el misterio de esta Eucaristía que hemos celebrado, yo quiero pedirte de manera especial por todos mis hermanos, todos aquellos que necesitan de ti, todos aquellos, Señor, que requieren de un toque de tu amor, por esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, por tu entrega, por tu sacrificio, por tus llagas gloriosas. Bendice en este día de manera especial a todos los enfermos,
Bendice a aquellos que físicamente están pasando por la enfermedad, por el dolor o el sufrimiento. Pon tu mano poderosa y llagada sobre ellos. Derrama bendición especial sobre sus vidas. Me uno a su oración, Señor. Me uno a la oración de sus familiares. Aquellos hermanos que están tal vez postrados en cama, ya sea en su casa, en un hospital. Aquellos, Señor, que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Obra sanidad en ellos. Obra con tu poder en sus vidas. Quiero entregarte también a aquellas personas que están pasando por una enfermedad, pero no física, sino espiritual, Señor. Aquellas personas que pueden estar en depresión, en angustia. Aquellas personas que pueden estar, Señor, atadas a recuerdos, a circunstancias que día tras día, Señor, esclavizan su vida, que día tras día, Señor, amargan su vida. Devuelve la alegría a sus corazones. Si han pasado por situaciones difíciles que han generado heridas, que les han dejado vacíos emocionales, afectivos, que tu amor pueda llegar hasta ellos, Señor, llenar sus corazones, devolverles la paz, devolverles la confianza en sí mismos, que tu amor pueda levantarlos, Señor, que sus recuerdos sean sanos, que su corazón sea restaurado. Yo te pido, amado Jesús, llena más y más sus vidas con tu amor. Ellos te necesitan, tanto del cuerpo como del alma, necesitan de ti, mi amado Jesús. Aquellas personas que están atadas, esclavizadas, bajo realidades espirituales, obra libertad en ellas, Señor. Así como también liberaste a tantos oprimidos por el mal, libera también con tu poder, con tu gracia, a tantos que bajo las cadenas del pecado, del enemigo, viven el flagelo, Señor, de una esclavitud de la que sienten que no pueden salir. En tu nombre, Dios Todopoderoso y Eterno, te ruego que bendigas a mis hermanos, que alejes de ellos toda tendencia hacia el suicidio, hacia la depresión, hacia la angustia, hacia la desesperación, que puedan hallar tu paz, tu bendición, tu sanidad y tu libertad. Las familias que están viéndose divididas, únela, Señor, en la fuerza de tu espíritu. Las familias que se están viendo destruidas, restáuralas, Señor, por el poder de tu gracia. Aquellos que están pasando por momentos difíciles en la parte económica y laboral, abre caminos de bendición también para ellos. En esa prosperidad integral de sus vidas, que nos viene, Señor, de tu providencia divina. Yo te entrego a todos mis hermanos, Jesús. Por el misterio de esta Eucaristía, por el amor que a través de ella tú regalas, bendícelos, acompáñalos, asístelos y que en ti, por ti y para ti, ellos puedan vivir siempre en paz, en salvación, en bendición, para gloria tuya, Señor. Amén. Oremos. Alimentados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, humildemente, que por cuanto hemos ofrecido con el obsequio de nuestro filial servicio en la fiesta de San Lorenzo, sintamos el aumento de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y de manera especial, enviamos hoy también un saludo a todas las personas que se conectan a través del canal TV Familia en Venezuela, a todos los hermanos venezolanos, nuestras oraciones con ustedes, nuestros mejores deseos. Nos unimos también desde acá, desde Colombia, rogando insistentemente para que la bendición de Dios pueda llegar hasta sus vidas, sus familias y a toda la nación. También a todas las personas que nos ven a través de Claro TV, a través de DirecTV, de Movistar TV o de UNETV. Y a quienes nos escuchan a través de Amén Radio. En Aguadas Caldas también a quienes nos ven a través de Teleaguadas. A quienes se van también a unir a través de las redes sociales.
en el canal de la Arquidiócesis de Manizales y de Facebook. A todos aquellos que a través de WhatsApp también se unen a esta Eucaristía. A quienes viven nos ven en Estados Unidos y México. También un abrazo grandísimo, nuestras mejores bendiciones para todos ustedes, nuestros mejores deseos. Que la gracia y el poder de Dios les acompañen siempre y que el amor del Señor nunca se aparte de ustedes. Que la bendición del Señor les llegue siempre y en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo grandísimo para todos, unidos en oración, oren por nosotros y nosotros por ustedes. Con la ayuda y la gracia de Dios pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y fulgente, mirando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrario viviente. La prenda alcanzable de la salvación, calzando la luna, ardiente santuario, docenas de estrellas envidia el dragón, temblando de miedo ante tu rosario. Luchando estás.